conocerás a continuación en el Congreso de la Ciudad de México. Conéctate al trabajo de las comisiones y comités. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo cordialmente a las personas que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación, agradeciendo la presencia de mis compañeras y compañeros legisladores. Damos inicio a la segunda sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Conforme al artículo 198 del reglamento de este Congreso, solicito a la presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la diputada María de Lourdes González Hernández, quien en términos del artículo 197 del mismo reglamento funge como secretaria de la Junta Directiva de estas Comisiones Unidas. Le suplico proceda a pasar lista de asistencia y verifique la existencia del quórum legal para sesionar. Por favor, diputada. Buenos días a todos. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. Presente. Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, presente. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, presente. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada Hernández, presente. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, presente. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, presente. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, presente. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, presente. Diputado Federico Dorin Casas. Dorin, presente. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, presente. Diputada Maxa Iraíz González Carrillo. González Carrillo, presente. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la voz María de Lourdes González Hernández, presente. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez Ureña, presente. Buenos días. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, presente. Buenos días. Diputada Ana Francis López Baiguén Patiño. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. José de Jesús, presente. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, presente. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Presente. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista de asistencia? Sí, yo. ¿Quién, perdón? Ana Francis López Baiguén, presente. Ana Francis. Diputado presidente, le informo que contamos la asistencia de 12 secretaria, diputados. Secretaria, buenos días. Buenos días. ¿Puede tomar mi asistencia? Sí, cómo no, diputada. Gracias. Marisela Zúñiga, presente. Diputado presidente, le informo que contamos con la asistencia de 13 diputados. Perdón, ¿podría tomar asistencia, por favor? Es que se me fue la... No se preocupe. Diputada, gracias. Bueno, le informo, diputado, tenemos 14 diputadas y diputados en la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
así como 7 diputadas y diputados de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. Existe quórum de ambas comisiones. Muchas gracias, diputada secretaria. Se abre la sesión. En consideración a que el orden del día para el desarrollo de esta sesión ha sido circulado con oportunidad, le solicito a la secretaría consulte a las y los diputados presentes en votación económica si es de dispensarse su lectura y si es de aprobarse en un mismo acto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los diputados presentes en votación económica si es de dispensarse la lectura y orden del día y si es de aprobarse en un mismo acto. Por los que tienen por la negativa, sírvanse a manifestando, alzando la voz, de viva voz, diciendo su nombre. No existen votos en contra. Se aprueba la dispensa de la lectura, así como el orden del día. Diputado presidente, se cumplirá su instrucción. Muchas gracias, diputada. En desahogo al tercer punto del orden del día, proceda la secretaría a consultar a los integrantes de estas comisiones en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de la primera sesión ordinaria de estas comisiones unidas, la cual fue circulada junto con la convocatoria a esta sesión, y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta en referencia y si así es de aprobarse en un solo acto, por lo que quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. No hay votos en contra, se dispensa la lectura y queda aprobada el acta de la sesión anterior, diputado presidente. Gracias. Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, proceda la secretaría a consultar a las y los integrantes de estas comisiones unidas si desean hacer alguna consideración a la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria de estas comisiones unidas, la cual fue circulada con antelación. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de la comisión si alguien desea hacer alguna consideración a la versión estenográfica de las sesiones de referencia, por lo que quienes así lo decidan, sírvanse a manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. Diputado presidente, no existen consideraciones a la versión estenográfica, cumplida su instrucción. Gracias. En desahogo del quinto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de programa interno de protección civil en mercados públicos, sírvase a consultar la secretaría a los integrantes de ambas comisiones en votación económica si es de dispensarse su lectura toda vez que el proyecto fue distribuido con antelación. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia, por lo que quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se somete a la consideración de las personas integrantes de estas comisiones unidas el dictamen en sentido positivo a la iniciativa suscrita por la diputada Mónica Fernández César. El objeto principal de esta iniciativa consiste fundamentalmente en adicionar un párrafo a la fracción quinta del artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad para que se defina claramente la obligación que tienen las alcaldías para elaborar e implementar el programa interno de protección civil en mercados públicos en la demarcación territorial de su competencia, en razón a que esta legislación actualmente no lo contempla. El dictamen sustenta la conformidad que guarda esta iniciativa con la naturaleza de las alcaldías que se previene en la Constitución de la Ciudad, así como con los ordenamientos que rigen las actividades que deben desenvolver los entes públicos en materia de protección civil, como es la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad y su reglamento. Se considera que esta iniciativa es adecuada
para generar certeza jurídica en la materia, ya que de hecho, actualmente las alcaldías ya se encuentran obligadas a elaborar los programas internos de protección civil en los mercados públicos. Esto es, no se trata de trasladar obligaciones de una autoridad a otra, sino generar certeza legal. Esto es, ya que conforme a la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, concierne a la Secretaría de Alcaldías y a las alcaldías implementar los mecanismos y acciones de salvaguarda que establece en particular su artículo 59, que señala, entre otras cosas, que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil debe emitir los términos de referencia para la elaboración de los programas internos en mercados públicos. Es decir, esta se encarga de definir los métodos, criterios y alcances para contener los programas, pero no los elabora, ya que es una actividad de identificación de riesgos particular que corresponde a quien ejerza su administración. Precisamente conforme a los términos de referencia en vigor de esta materia, emitidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil en diciembre de 2021, precisan la obligación para su elaboración a las alcaldías, por lo que se advierte que centrar esta obligación en una ley formal contribuye a generar certeza jurídica para el cumplimiento y ejecución de estos programas internos que son de interés general. De ahí que se considere el instrumento legislativo propuesto apto para atender la problemática referida y es por lo que se considera en sentido favorable este dictamen. Bajo este criterio, solicito a la Secretaría consulte si existe alguna persona integrante de esta comisión que desea hacer alguna consideración adicional al respecto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si alguien desea hacer una consideración sobre el dictamen en referencia, por lo que así lo desee, sírvase manifestándolo de viva voz diciendo su nombre completo. No existen consideraciones, cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, solicito se ponga a la consideración y la aprobación correspondiente en votación nominal, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración, por lo que haré mención de los nombres de cada uno de los integrantes de las comisiones unidas, quienes deberán expresar en sentido su voto a favor, en contra o abstención. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Estrada, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Diputado Federico Dorin Casas. Dorin, abstención. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, abstención. Diputado José González Pina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, en abstención. Diputada Maxda Iraíz González Carrillo. González Carrillo, en pro. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la voz María de Lourdes González Hernández, a favor. Diputada Adriana Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez Ureña, abstención.
Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Ana Francis López Baiguén Patiño. López Baiguén, a favor. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Martín del Campo Castañeda, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Polimia Romana, a favor. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, tenemos 11 votos a favor, 3 en cero en contra y 3 abstenciones. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, tenemos 6 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, en ambas comisiones existe mayoría, se aprueba el dictamen. Muchas gracias, diputada secretaria. Túrnese a la mesa directiva para los efectos legales a que haya lugar. En desahogo al sexto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión. Diputado presidente. Sí, diputada Mónica Fernández. Sí, si me permite hacer uso de la palabra. Por supuesto, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer especialmente la labor de las áreas técnicas de las presidencias de la comisión, de las comisiones dictaminadoras y la disposición de las y los diputados integrantes de ambas. Primeramente por su disposición a clarificar esta situación en la ley en favor de miles de personas que trabajan y asisten a estos centros de abasto. Porque quiero decirles que construir, rehabilitar, administrar y mantener en buen estado los mercados públicos, eso sí nos debe importar. Y les agradezco mucho haber votado en pro este dictamen y a su presidencia y a la diputada secretaria también. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. El agradecido es la mesa directiva de ambas comisiones. Muchas gracias. Vamos a pasar al punto siguiente, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por la diputada Maxta Iraíz González Carrillo. Solicito a la Secretaría consulte a los integrantes en votación económica si es de dispensarse su lectura, toda vez que el proyecto en cuestión fue distribuido con la antelación correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia, por lo que quienes estén en negativa sírvase manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se somete a la consideración de las personas integrantes de estas comisiones unidas el dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa suscrita por la diputada Maxta González Carrillo. Cabe referir que esta iniciativa tiene como propósito, por una parte, reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad para adicionar atribuciones de los concejales, en concreto, para establecer la obligación de proximidad que deben tener con los habitantes de la alcaldía correspondiente, así como la facultad para resolver las solicitudes en el ámbito de su competencia o canalizarlas a las autoridades que las tengan cuando así se requiera para atender las problemáticas que les sean planteadas. Esto es la facultad de gestión. El dictamen sustenta la conformidad que tiene esta propuesta con las finalidades de los órganos político-administrativos de la ciudadanía, como es proveer una relación de proximidad y cercanía con la población para su atención y coadyuvar en el ejercicio de sus derechos. Por lo que se advierte que esta medida legislativa es adecuada
para fortalecer el vínculo de los concejales con los habitantes de las demarcaciones territoriales, que al ser el nivel de autoridad y representación más próximo, es un mecanismo apto para que los concejales atiendan las necesidades colectivas que deben proteger en el ejercicio de su función pública. Por otra parte, no se determina la viabilidad de la diversa propuesta normativa contenida en la iniciativa para que los concejales puedan tener facultad de sanción sobre las personas servidoras públicas de las alcaldías en razón de que contravendría el régimen normativo establecido para tal efecto en las disposiciones en materia de responsabilidades en el servicio público. Esto es en el sentido del dictamen que es puesto a su consideración. Por lo tanto, le pido a la que proceda a la Secretaría a consultar si existe alguna persona integrante de estas comisiones unidas que deseen hacer alguna consideración adicional sobre este asunto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si alguien desea hacer alguna consideración sobre el dictamen en referencia, por lo que quien así lo desea, sírvase manifestándolo de viva voz diciendo su nombre completo. No existen consideraciones. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, proceda la Secretaría a someter en votación nominal la aprobación del presente dictamen en ambas comisiones. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración, por lo que haré mención de los nombres de cada uno de los integrantes de las comisiones unidas, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, sí. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva entró. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Marisela Zúñiga, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Diputado Federico Doren Cázar. Doren Ambró. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido en pro. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, a favor. Diputada Magda Iraíz González Carrillo. González Carrillo en pro. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la voz, María de Lourdes González Hernández, a favor. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Luisa Gutiérrez Ureña, a favor. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Ana Francis López Bayén Patiño. Ana Francis, a favor. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Jesús Martín del Campo, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor, diputada. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Polimia Romana, en abstención. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 6 votos a favor,
0 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, ambas comisiones, existe mayoría, se aprueba el dictamen. Muchas gracias. Remítase a la mesa directiva para los fines legales a que haya lugar. Disculpe, para, presidente, me permite también realizar un posicionamiento, seré muy breve. Por supuesto, diputada Maxta, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues buen día, diputadas y diputados, compañeros de las Comisiones Unidas. Es un gusto poder estar presente el día de hoy en la dictaminación en comisiones de esta iniciativa tan importante para nuestra ciudadanía. Bueno, la principal viene en el sentido de la propuesta que realicé en diciembre del año pasado para asegurar que los concejales mantengan esta relación estrecha con la ciudadanía. La mayoría de los que estamos como servidores públicos estamos aquí porque disfrutamos de retribuir a nuestras comunidades, porque queremos hacer una diferencia. Ser servidor público sabemos que significa trabajar arduamente por un propósito noble y dedicarnos a la labor diaria del servicio de nuestros ciudadanos. ¿Y qué mejor manera de demostrar esta voluntad que trabajando cercanos a nuestras y nuestros vecinos? Si bien las tareas de los concejales son avalar el proyecto de gobierno del alcalde, vigilar y supervisar el trabajo de la alcaldía y revisar los proyectos dentro de la alcaldía como son obras, presupuesto y uso de suelo, también es bien sabido que la práctica de esta figura es un principal contacto entre la ciudadanía y las alcaldías. Y esto es también porque los ciudadanos exigen funcionarios más cercanos que estén en el lugar donde nacen las problemáticas que la alcaldía como ente de gobierno tiene que resolver. También sabemos que la figura del concejal es ser el contrapeso cuando los titulares o los directores de las alcaldías no realizan un trabajo eficaz o en pro de los ciudadanos. El fortalecer la figura de los concejales con esta reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías que las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales dictaminamos en este momento a favor, es con el objetivo de contribuir a una mejor ciudadanía. El que ahora tengan la obligación de realizar gestiones dentro de su competencia acelerará procesos que en ocasiones inclusive no se iniciaban, ya que solo pueden escuchar las demandas que se generan en su territorio sin poder accionar en la resolución de los conflictos. Felicito este trabajo en conjunto que han realizado las comisiones y los asesores. Me apena que esté pendiente el que se apruebe la facultad de atención o remoción de los directores de áreas administrativas dentro del mismo consejo. Sin embargo, coincido que también es un tema en el que tendríamos que reformar una serie más de leyes en el que voy a seguir trabajando, porque el compromiso firme que tengo con las y los concejales para que sean un ente con la fortaleza de operar en el territorio y en favor de los ciudadanos, creo que siempre será en beneficio de erradicar temas como corrupción, temas de fomentar la transparencia y también de erradicar temas como abuso de poder que se suscitan en diferentes alcaldías. Entonces agradezco la apertura de todos y cada uno de los que el día de hoy se encuentran aquí y votaron a favor, y también agradezco mucho el trabajo de los asesores que dieron un trabajo digno para la realización de la dictaminación de lo que estamos realizando el día de hoy. Que sea enhorabuena para el trabajo de todas y todos los concejales de nuestra capital. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Maxta. Finalmente, yo quisiera también, si me permiten, referirme un poco a esta reforma que se pretende aprobar a través de este dictamen que ya ha sido autorizado por ambas comisiones. Finalmente, considero también muy importante esta iniciativa que se presentó por parte de la diputada Maxta, en atención a que está hablando de una gestoría que deben de tener los representantes, porque finalmente también son personal electo, y que si bien es cierto no se señalaba esta facultad en la ley correspondiente, no se señala, es fundamental que así aparezca. Se hizo un estudio de fondo del punto de vista legal y coincidimos prácticamente todos los abogados que participaron en la elaboración del dictamen, que efectivamente no se podía dar facultades de normativa, de responsabilidades de servidores públicos, de tal manera que se aprueba esta iniciativa con las reformas correspondientes, precisamente dándole pues las atribuciones de gestoría
a las y los concejales en cada una de las demarcaciones. La felicito por su iniciativa y desde luego pasamos al siguiente tema. Para desahogar el séptimo punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa que para modificar la fracción 16 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México en materia de gabinetes paritarios, solicito a la Secretaría consulte a los integrantes en votación económica si es de dispensarse su lectura, toda vez que el proyecto fue distribuido con antelación. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia, por lo que quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se somete a la consideración de las personas integrantes de estas comisiones unidas el dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa suscrita por la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Esta iniciativa tiene por objeto principal fortalecer el esquema previsto actualmente en la Ley Orgánica de Alcaldías para lograr una integración paritaria en los cargos de mandos medios superiores de las alcaldías. En el dictamen, en principio, se advierte la orientación sobre el cumplimiento de los principios de igualdad sustantiva y de paridad de género en el orden jurídico en vigor. Esto se desprende de la Constitución Federal, que en su artículo 41 ordena cumplirlos en nombramiento del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, así como para los órganos autónomos. También destaca que la Constitución de la Ciudad establece en su artículo 11 el imperativo para promover la igualdad sustantiva y la paridad de género, estableciendo que las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar, entre otras, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. Actualmente, la fracción quinta del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad considera como una de las finalidades de los órganos político-administrativos garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en sus mandos. Además que la propia fracción 14 de su artículo 31 orienta al cumplimiento de estos principios. Sin embargo, esto a la fecha no se cumple a cabalidad, por lo que amerita ser reformado y reforzado este principio para lograr su cumplimiento. La propuesta normativa que se contiene en el dictamen considera el cumplimiento de estos principios como una obligación actual para que se respeten en nombramientos de mandos medios y superiores en las alcaldías y para que las eventuales sustituciones de estos cargos no se transgredan los principios en comento, por lo que se considera que esta es una medida legislativa adecuada para sumar a aquellos que han venido privilegiando los principios que he referido en materia de nombramientos. Este es el sentido del dictamen que es puesto a su consideración. Por lo tanto, antes de someter y abrir el debate o los comentarios que deseen ustedes hacer, quisiera comentar que estas presidencias recibieron en tiempo y forma algunas observaciones por parte de la diputada Valentina Batres, y voy a suplicar que nos comente la propuesta de adición que está haciendo al dictamen en vigor. Por favor, diputada Valentina, si es tan amable. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pretendo que se sustituya la palabra suplencias por sustituciones, toda vez que los cargos correspondientes a los mandos medios y superiores de las alcaldías no se determinan a través de una fórmula de propietario y suplente. Y toda vez que, de acuerdo con el artículo 71, párrafo segundo de la propia ley, la persona titular de la demarcación es la que determinará y establecerá la estructura, integración y organización de las unidades administrativas de la misma alcaldía. Por lo cual, considero prudente modificar la palabra suplencia por la palabra sustituciones. Es todo.
Sí, muchas gracias. Aquí para mayor abundamiento, del lado izquierdo, el texto del dictamen, aparece cómo fue distribuido el dictamen y lo que se cambiaría sería, como bien lo señaló la diputada Valentina Batres, suplencias y por sustituciones. Nosotros lo consideramos adecuado ya que suplencias puede ser inclusive de carácter temporal y las sustituciones pueden ser de carácter permanente, que además encierra precisamente lo que queremos señalar para que se mantenga el principio de equidad y de igualdad, de tal manera que nosotros apoyaríamos desde luego este cambio al dictamen correspondiente. Bien, se concede la palabra por si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la misma, suplicándole a la diputada secretaria tome nota de las intervenciones. Por instrucciones, perdón, aquí estoy atenta, ¿quién quiere hacer comentario? Diputado Federico Doring. ¿Alguien más? Tendría la palabra entonces el diputado Doring. Sí, gracias. Varios comentarios. Primero, me parece pertinente la propuesta de la diputada Batres, no son órganos parlamentarios donde apliquen las suplencias y no tendríamos que cuidar lo que en los congresos se denominó las Juanitas hace muchos años, que obligó a tener suplencias y propietarios y propietarias del mismo género. Habiendo dicho eso, primero tengo una pregunta para las presidencias. ¿Se tomó el tiempo alguien de pedirle su opinión a las 16 alcaldías respecto de este dictamen? No dice nada el dictamen al respecto, pero quisiera pensar que alguien sí les tomó su opinión, que tienen por ahí algún correo electrónico, algún oficio. Entonces, quisiera saber en concreto cuándo se les pidió una opinión a los titulares de las 16 alcaldías respecto de este dictamen. Y me parece que el dictamen, si bien recoge el espíritu de la reforma del 2019, que es posterior a las disposiciones que obligaban solo a la paridad en las direcciones generales para efectos de las alcaldías, no recoge parte de lo que ha dicho usted, diputado Gaviño, porque los dos transitorios son los de cajón. Tendría que tener un transitorio que deje claro que independientemente de las sustituciones, aquellos nombramientos que ya se hubiesen efectuado antes de esta reforma no tendrán que ser vistos a través de este criterio de paridad, porque la propia reforma del 2019, que obliga a la paridad total, tiene plazos transitorios y disposiciones que permitieron que los nombramientos en las alcaldías que no sean las direcciones generales puedan no estar obligadas legalmente a esa paridad. Por eso el dictamen es positivo, sí, porque después de 2019 dice la reforma todo cargo público, pero ese andamiaje jurídico no aplicaba en octubre de 2021 y el transitorio que distinga entre una y otra cosa tampoco está en el dictamen. Esos son mis comentarios y espero la respuesta de la pregunta de cuándo y cómo se consultó a las 16 alcaldías su opinión como una mera cortesía parlamentaria en este dictamen. Sí, muchas gracias, diputado Dorin. Pues bueno, finalmente le quiero subrayar que no se está creando. Perdón, la diputada Batres levantó la mano. Tiene la palabra la diputada Batres y posteriormente un servidor, si no hay alguna otra diputada o diputado que desea recibir la palabra. Adelante, diputada Batres. También ha levantado la mano la diputada Maxta, de la que veo yo en pantalla. Gracias. Me parece que podría ser un tema de cordialidad haberle pedido la opinión a las alcaldesas y a los alcaldes, pero no es un requisito para dictaminar esta iniciativa. Y si no se cubrió esa
ese gesto de generosidad para recibir la opinión, no debe tampoco ser un obstáculo para que hoy dictaminemos esta iniciativa. Ahora bien, me parece que es atinado que se ponga el plazo para el cual se le dará a las alcaldías, a los titulares de las alcaldías, alcaldesas o alcaldes, el tiempo para que ajusten su estructura. Me parece que es correcto y oportuno que venga un transitorio, pero me parece que es importante decir que los nombramientos que se determinan de manera vertical de arriba hacia abajo por parte de la alcaldesa o el alcalde, están a tiempo de hacerse modificaciones durante el tiempo que dure el periodo de su administración. Es decir, que sería muy bueno que estos cargos medios y superiores de las alcaldías, direcciones y subdirecciones, direcciones generales y direcciones de área, puedan tener un esfuerzo de las alcaldesas y los alcaldes de que representen la paridad en los cargos, porque si no hablamos de un discurso de que la paridad es un asunto de imagen, de fachada, y no un asunto de sustancia. Y digo, nadie puede sentirse agredido de que las mujeres se incluyan en las responsabilidades públicas. Al contrario, debe de ser un compromiso que abracemos todas y todos. Y por eso es importante que el transitorio pueda comprender un tiempo efectivamente de plazo para que se pueda hacer los mejores esfuerzos para que esta estructura represente esta paridad sustantiva, que es importante porque si no, no logramos trascender el discurso con los hechos. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Batres. La diputada Maxda tiene la palabra y posteriormente daré la palabra al diputado Diego Garrido, al diputado Aníbal, que está pidiendo la palabra, y no sé si también el diputado Dorin, ya bajó la manita. Adelante, por favor, diputada Maxda. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, pues considero que es muy importante hablar de este tema, como lo es la paridad de género. Yo felicito que estemos el día de hoy tocando estos temas aquí en estas comisiones unidas. Felicito a la diputada Nancy justamente por encabezar también estos temas de paridad de género. Y creo que la paridad de género no debería cuestionarse. La paridad de género ha venido dándose dentro de estas áreas en el servicio público, aunque también ha sido en las áreas de las empresas privadas, por un tema de desigualdad que las mujeres hemos venido viviendo a lo largo de muchos años y muchas generaciones. Estamos hablando en este sentido de la brecha salarial, de la brecha laboral que existe en nuestro país y qué importante es que en la ley quede específico que en estos cargos en las alcaldías debe existir la paridad de género y el mismo número y los mismos espacios de direcciones de áreas administrativas, inclusive de titularidades, que ya se lleva a cabo para acceder a estos espacios de representación y no dejar el discurso nada más del apoyo a las mujeres, como también se ha venido dando a lo largo de muchos años, o el discurso a las juventudes, sino que de verdad quede fundamentado y reglamentado dentro de nuestras leyes y reglamentos para que sea una realidad y para que se le obligue a las áreas administrativas de dotar esta paridad en estas funciones. Entonces, podemos decirlo, por ejemplo, en ligas de fútbol. Existen ligas femeninas y ligas de hombres, pero el salario no es el mismo, ¿verdad? La publicidad no es la misma. A las mujeres les ha costado mucho más trabajo llegar al tema del deporte, en tema específico que yo estoy abordando del fútbol, y sé que engloba diferentes circunstancias, pero yo creo que en todos y cada uno de los ámbitos de gobierno, de iniciativa privada, de educación, el tema de las mujeres tendría que verse ya como algo normal y no tener que estar cuestionándolo.
Creo que sí puede ser un tema de cortesía, como bien lo mencionó la diputada Valentina Batres, pero considero que la importancia de apoyar esta iniciativa en apoyo a todas las mujeres es lo principal y es fundamental. Entonces, la verdad es que yo aplaudo que estemos el día de hoy dictaminando esta iniciativa. Cuentan con, evidentemente, con mi voto a favor para fortalecer siempre a las mujeres y a las juventudes. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. El diputado Diego Garrido, por favor. Y luego, gracias, diputado presidente, y saludo a todas las compañeras y compañeros. Decirles que, en esencia, por supuesto, que desde nuestro grupo parlamentario estamos a favor en el fondo de la reforma, que es justamente buscar la paridad en todos los órganos de gobierno, en todos los órganos de dirección, por supuesto. Es más, la senadora Kenia López Rabadán, senadora panista, hizo la última reforma para lograr la paridad total que tanto se buscó en la legislación federal, en la legislación local. Desde la pasada legislatura venimos impulsando lo mismo, diversos actores y de todas las bancadas. Ahora que se presenta esta reforma, por supuesto que la acompañamos, pero sobre todo quiero hacer el uso de la voz para secundar la propuesta del diputado Federico Doring, en el sentido de sí establecer el transitorio respectivo en términos de buscar una certeza y seguridad jurídica, no solamente para los gobiernos actuales de las alcaldías, sino también, por supuesto, para que este principio básico constitucional de paridad de género quede soportado de forma real en nuestra legislación y no que quede simple y sencillamente como un catálogo de buenas intenciones. Si queremos que un derecho, si queremos que una acción afirmativa realmente sea concretada, tenemos que darle todas las herramientas jurídicas para que así se logre. Entonces, vayamos por esta vacatio legis. Propondría que dispongamos en el transitorio que a partir de los gobiernos emanados de la elección de 2024 se empiece a ejecutar esta acción afirmativa de paridad de género en los términos propuestos por la reforma que vamos a votar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Diego Garrido. El turno al diputado Aníbal Cáñez. Gracias, diputado presidente. De igual forma, saludo a las compañeras diputadas y diputados que integramos estas comisiones unidas. Los mismos términos que lo expresó el diputado Garrido, pero sí me gustaría hacer la precisión respecto de lo que comentó la diputada Maxta González, en el sentido de que nadie aquí está cuestionando la paridad. Al contrario, ya lo dijo el diputado Garrido, definitivamente también su servidor, porque así lo expresamos desde la reunión de asesores, vamos a acompañar el dictamen, acompañamos el fondo del dictamen, sin embargo, sí consideramos que debemos ajustar al respecto del inicio de la vigencia de esta reforma. ¿Por qué? Porque es una realidad que las 16 alcaldías están cumpliendo prácticamente su primer año de gobierno, muchas de estas estructuras ya están funcionando, y creemos que es necesario, atendiendo, como lo comentó también la diputada Batres, a esa cortesía política, que permitamos que alcaldías que ya vienen con un rumbo definido, con un plan de trabajo, con una estructura, puedan continuar y tomar las decisiones. Creo que la voluntad política de las distintas alcaldesas, de los alcaldes, está demostrado, porque vemos que cada vez más se viene integrando, venimos buscando alcanzar esta paridad. Por tanto, creemos necesario, insisto, es por ello que acompañamos el fondo, pero la forma respecto de la cual le vamos a dar aplicación, creo que es lo que tendríamos que resolver en este punto y en esta discusión. Por lo tanto, estaríamos secundando esta iniciativa que hace el diputado Doring y el diputado Garrido, en el sentido de la temporalidad para el inicio de la vigencia de la reforma referida, sin que esto sea, por supuesto, una limitante para cualquier sustitución que se hiciera por alguna de las alcaldesas o alcaldes entre sus equipos de trabajo, se privilegie los mecanismos que permitan llegar a una paridad en la integración, por supuesto, de todos los órganos de su gobierno. Y de igual forma, felicitar a la diputada Nancy Núñez, la promovente de esta iniciativa, porque cuando revisamos este tema
de la paridad en las alcaldías, debemos reconocer, y lo hago a título personal, que nos habíamos quedado, me había quedado yo, en una visión hasta las direcciones generales, pero sí, es una realidad y no debe quedarse únicamente en el discurso, tenemos que trascender y encontrarla en todos los aspectos, como lo planteó la diputada promovente, y por supuesto que, como ya lo he dicho, acompañamos el fondo, pero sí me gustaría que las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión pudiéramos, para un tema de estricta técnica legislativa y certeza jurídica, dar el espacio de tiempo correspondiente al inicio de la vigencia de la presente iniciativa. Sería cuanto de mi parte, diputado presidente. Sí, muchas gracias. A reserva de que sigamos dando la palabra a las diputadas y diputados, si me permiten, me gustaría hacer una acotación y a contestar la pregunta del diputado Dorin, que me hizo en un inicio antes de los comentarios que amablemente nos están haciendo todas y todos los diputadas y diputados. A ver, en primer lugar, yo categóricamente señalar al diputado Dorin que los derechos humanos no se consultan, se acatan. Eso sería mi primera contestación. No vamos a consultar a ninguna alcaldía o a ninguna autoridad un derecho humano que está consagrado en los tratados internacionales, en la Constitución General de la República y en la Constitución de la Ciudad. Y la equidad y la igualdad, particularmente de género, es un derecho humano. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es a través de esta iniciativa es darle presencia en la ley de alcaldías a esos mandatos tanto constitucional de general de la República como de la constitución de la ciudad. Miren ustedes, la ley vigente de alcaldías dice textualmente verificar que de manera progresiva la asignación de cargos correspondientes a la administración pública de la alcaldía responda a criterios de igualdad y paridad. Eso es lo que dice la ley actual. Y lo que estamos haciendo con la modificación es de que ya no sea progresivo. Pues ya fue progresivo. Cuando se autorizó y se aprobó esta ley, pues eso decía. Decía en mayo del 2018, decía verificar que de manera progresiva la asignación, y hay alcaldías que no están cumpliendo esta situación progresiva. ¿Cuándo van a cumplir? ¿Cuando se les dé la gana? No, de ninguna manera. Lo que estamos haciendo ahora en este cambio, y yo también felicito a los proponentes de esta iniciativa, es verificar que la asignación de cargos correspondientes a los mandos medios y superiores de la administración pública de la alcaldía respete los criterios de igualdad y equidad de género. Entonces, no es un asunto de cortesía política consultar si van a cumplir la Constitución o no, tanto la general como la de la ciudad. No, señores, no, señoras, tenemos que cumplir lo que dice la Constitución. ¿Cuándo? Ya, desde el 18 decía que de manera progresiva, y ahora lo que estamos diciendo es que se cumpla ya. Poner un transitorio que de manera progresiva sería dejar igual las cosas como están en la ley, entonces, ¿para qué hacemos algún cambio? Ese sería mi comentario muy respetuoso que le hago a mi amigo Federico Dorin, que siempre es muy cortés y que solicita que se consulte a todas las autoridades. Este cambio de ninguna manera hay que consultarlo. Además, ya se consultó, porque la ley, la Constitución también, dice que todas las iniciativas se debe dar un lapso de tiempo para que cualquier persona o autoridad inclusive pueda hacer sus comentarios. Ya nosotros cumplimos en demasía este espacio para que pudieran hacer algún comentario a la iniciativa en comento y que además se está sometiendo a la dictaminación correspondiente. Ese era mi comentario. Le doy la palabra ahora, la pidió la diputada Batres, pidió la diputada Guadalupe Morales, y luego también el diputado Dorin sigue con su mano levantada. Entonces, en ese orden, si les parece, diputada Batres, diputada Guadalupe Morales, y luego el diputado Dorin, si no hay alguna. Ah, sí, y la diputada Maxda también en ese orden, por favor. Si me apunta hasta el... Diputada Francis. Diputado Gaviño, si me apunta hasta el final para oír a mis compañeras que no han tenido el uso de la palabra, bien, estaría mucho mejor. Entonces, de las diputadas que no han hecho el uso de la palabra primero y luego a la diputada Batres al final. Entonces,
La diputada Ana Francis la había pedido primero, si me les parece, lo hacemos de esa manera. Adelante, diputada Francis. Seré breve, diputado presidente, ya que usted amplió estupendamente en el tema. Eso, los derechos humanos no se consultan. Dos, ya no estamos en tiempos ni de consultar estas cosas ni de esperar. De hecho, ahora sí que ya urgía. Así que es cuanto nada más. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Ana Francis. Diputada Morales. Gracias, presidente. Me parece que usted ha sido muy atinado en mencionar el que pues ya se tardaron en hacerlo. Estaban aplazados desde que se aprobó la Constitución de la Ciudad de México y sabían a dónde iban. No eran improvisados. Y si eran improvisados y no sabían a dónde iban, pues con esta reforma se los vamos a recordar. Me parece que no es un favor y nos ofende el que digan que pues hasta el 24 se ejerzan los derechos. No, señores, ya se tardaron. Están en cuenta regresiva. Entonces, felicito a la diputada Nancy, por supuesto que la acompañaremos en su iniciativa y en la aprobación de este dictamen. Y esto sirve para que pues, se pongan a hacer valer los derechos de la Constitución, las y los alcaldes que están en incumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Diputado Dorín. Sí, presidente, yo nada más quiero aclarar, usted dijo que es absolutamente falaz. Mi argumentación de transitorio no es la que usted señala. Así que no ponga usted palabras en mi boca. Yo le pregunté si habían consultado o no. Usted tiene su postura, tan respetable como la mía, pero no le permito que diga que yo planteé un transitorio como el que usted se atrevió a decir que yo planteé. Revise la estenográfica para que cuando este debate se vaya al pleno, no me vuelva usted a levantar un falso y no tengamos que reeditarlo con la versión estenográfica en la mano, por favor, diputado Gaviño. Sacaremos la estenográfica y le daremos puntual lectura en este momento, diputado Dorín. Gracias. Diputada Valentina. Yo creo que no hay ya una discusión, queda muy claro el alcance de la disposición. Tampoco quedó muy claro cuál era el transitorio que se pretendía, pero creo que usted ha hecho una defensa correcta a la responsabilidad que tienen las alcaldías, los titulares de las alcaldías, mujeres y hombres, con respecto a cumplir un mandato constitucional. Y me quedo con su explicación, en los términos que viene el dictamen, con la modificación planteada de cambiar la palabra suplencias por sustituciones, por considerarse que son cargos que son nombrados por la persona titular de la alcaldía. Gracias. Gracias a usted. ¿Algún diputado, la diputada Maxta, y la diputada Nancy, también, tienes la palabra, diputada Maxta? Claro que sí, únicamente para cerrar por lo que comentaba mi compañero Aníbal sobre el tema. Entiendo que todos estamos luchando por la paridad de género, lo cual ya viene consagrado en nuestra Constitución. Únicamente estamos armonizando las constituciones locales para que esto sea una realidad. Y voy a poner un ejemplo de mi alcaldía, porque pues es la que más conozco y el diputado Aníbal también la conoce. En el tema del directorio que existe en la plataforma de la alcaldía, donde aproximadamente existen 20 direcciones, unidades administrativas y HUDs que están ahí ingresadas, 14 son titulares hombres y 6 son mujeres. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Y bueno, estamos hablando de que la titular es una mujer. Es la realidad de la que no existe la paridad de género en los hechos. Por eso yo aplaudo que el día de hoy estemos dándole, y todos como grupos parlamentarios, porque evidentemente veo que todos estamos a favor, estemos dándole la importancia que tiene que tener el recaer o el que esté escrito en nuestra ley el tema de paridad de género. Sería todo, muchas gracias.
Muchas gracias. La diputada Nancy, por favor. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Soy la promovente de esta iniciativa y agradezco la oportunidad que me dan de defender esta propuesta y agradecer a los compañeros que se han manifestado a favor, porque efectivamente los derechos de cualquier persona no se consultan y ni se postergan. Yo al escucharles, pues escucho así como de, bueno, pues pongamos un transitorio de tengan derechos las mujeres y condiciones hasta el 2024, ¿no? Cuando la realidad que hoy vemos en las alcaldías, en varias es francamente preocupante. Hay alcaldías en donde se tiene solo una directora general, una de 7 u 8. Tenemos un análisis que después nos gustaría hacerle llegar a las comisiones y lo compartimos ahí con todos los diputados y diputadas para que vean cuál es la realidad que se está viviendo en las alcaldías y que eso sin duda incide muchas veces en las visiones que se tienen sobre las políticas, acciones en los gobiernos más próximos que son las alcaldías y que cuando decimos paridad en todo, pues no solo sea un discurso. A mí me gustaría conocer la postura de las compañeras de Acción Nacional, de las diputadas, porque hoy estamos conociendo el de los hombres. Entonces, yo agradecer a las y los diputados que se han manifestado, que tienen esta visión de reconocimiento de derecho, que no tenemos que ni consultar, ni decir, ténganlo hasta el 24. Imagínense que en otras legislaciones, por ejemplo, en materia de violencia de género, digamos, no, hasta que tengamos condiciones, ¿no? Mientras, pues, las mujeres sigan siendo sometidas a la violencia, ¿no, compañeros? Creo que es momento, creo que como decía la diputada Morales, pues hasta ya nos tardamos, porque en materia nacional la paridad en todo, pues ya lleva mucho más de un año, y hoy eso nos permite tener una paridad en el Congreso, en donde incluso pues con mucho orgullo somos más compañeras diputadas, pero que eso tiene que trasladarse. Y hoy la realidad de las alcaldías es francamente preocupante, y unas más que otras, ¿no? Hay algunas que tenemos que reconocer que se ha avanzado, pero en algunas donde de 8 direcciones generales solo se tiene una directora mujer. Les agradecer y que pues esta iniciativa ayude a tener esta igualdad que tanto se pregona en los dichos, pero que se tiene que pregonar en los hechos. Por nuestra parte, seguiremos siempre pugnando porque las mujeres tengamos un acceso pleno a nuestros derechos, y eso también transita por ocupar los espacios que tras visiones machistas muchas veces no se ocupan. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, diputada Nancy, muy, 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 muy agradecido. El diputado Aníbal levantó la mano. Sí, diputado presidente. Adelante. Sí, insisto, y honestamente no puedo estar más de acuerdo con lo expresado por la diputada Batres y con lo que acaba también de expresar la diputada Núñez en el sentido del fondo de la iniciativa. Como ya lo comenté en mi exposición anterior, durante la reunión previa de asesores, nosotros manifestamos nuestra estar en pro de la propuesta. Pero el planteamiento que yo acompaño, efectivamente bien lo comentó el diputado Doring, fue una propuesta del diputado Diego Garrido, y yo continúo acompañando, por supuesto, la propuesta del diputado Garrido, tiene que ver por una cuestión meramente jurídica de técnica legislativa y atendiendo también a lo que ya la Suprema Corte de Justicia ha definido como y que la doctrina se conoce como la vacatio legis, que es ese periodo de tiempo que se tiene que otorgar entre la aprobación de una norma que modifica el ordenamiento jurídico para que todas las personas que sean sujetas de la misma tengan el tiempo suficiente para conocerla y llevar a cabo las acciones que correspondan. No, nuestra posición, mi posición personal como diputado, es atender a esta figura estrictamente jurídica
bajo la premisa ya expresada por la diputada Ana Francis, por la diputada Núñez, por la diputada Batres, de que los derechos humanos, sobre todo lo que ya está definido en la Constitución Federal y en la Constitución de la Ciudad de México, no está sujeto a consulta y debe aplicarse. Apliquémoslo de una forma correcta, atendiendo a lo que establece la técnica legislativa. Es únicamente lo que yo estaría solicitando y poniendo a consideración de las y los diputados centrales de esta comisión. Ya cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Aníbal. Solamente para aclarar este último punto, la vacatio legis entra desde luego a través de los transitorios. Nosotros lo que estamos proponiendo de acuerdo a la iniciativa es de que entre al día siguiente de su publicación. Así está. Así fue señalado en el proyecto, así fue distribuido en el dictamen, y no recibimos nosotros ninguna otra propuesta de algún transitorio que llevara más allá la vacatio legis, de tal manera que está a su consideración el dictamen. Voy a suplicar a la diputada secretaria nos haga favor de poner en consideración de una manera económica si se adiciona lo que la diputada Batres propuso con oportunidad, en el sentido de cambiar la palabra suplencias por... De manera económica, ¿eh? De manera económica, efectivamente. ¿Hay alguna persona en contra de que fuera de esta manera como propuso la diputada Batres? Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar, de manera económica, el dictamen sometido a consideración con la modificación propuesta, las modificaciones propuestas, por lo que haré, perdón. Sí, diputada, perdón. Vamos a incorporar en este momento, si no hay ninguna votación en contra, vamos a incorporar la propuesta de la diputada Batres al dictamen. Ese sería el primer paso. ¿Hay alguna diputada o diputado en contra de la incorporación que señaló la diputada Batres? No habiendo ninguna persona en contra, se incorpora al dictamen la propuesta. Y ahora sí, ya incorporada esta propuesta, vamos a pasar a la votación del dictamen correspondiente. De manera nominal, diputada secretaria, por favor, someta a consideración el dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración, por lo que haré mención de los nombres de cada uno de los integrantes de las Comisiones Unidas, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Mónica Fernández César. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor de la paridad. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Diputado Federico Dorin Casas. Dorin, en contra de la soberbia y la falta de oficio parlamentario, pero a favor del dictamen. Ya te nombraron también a ti. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, a favor. Diputada Magda Iraíz González Carrillo. González Carrillo, completamente a favor. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la voz, María de Lourdes González Hernández, a favor. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Diputada Alejandra Méndez Vicuña.
Méndez Vicuña, a favor. Diputada Ana Francis López Bayén Patiño. 10, 19, 22. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Jesús Martín del Campo, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada Alejandra, América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polinia Romana Sierra Bárcena. Polinia Romana, yo estaba a favor de que quedara el 50% mínimo explícito en la, en el texto, por lo que me abstengo porque voy a subir a tribuna. Muy bien. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la comisión de secretaria. Perdón, sí. Me comentan que no se escuchó mi voto, tenía apagado el micrófono. No sé si lo habrán escuchado, pero fue a favor del dictamen con la modificación ya aprobada. Gracias, diputada secretaria. Entonces, por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, votos a favor, son 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, son 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Perdón, una abstención. Por lo tanto, en ambas comisiones existe mayoría y se aprueba el dictamen. Sí, por favor, que se envíe a servicios parlamentarios y a la mesa directiva para los efectos legales a que haya lugar. Para el desahogo del octavo punto en orden del día referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto de 3 iniciativas para adicionar el artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, solicito a la Secretaría consulte a los integrantes en votación económica si es de dispensarse su lectura toda vez que el proyecto fue distribuido con antelación. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia. Por lo que quienes estén por la negativa, síganse manifestando de viva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, se somete a la consideración de las personas integrantes de estas comisiones unidas el dictamen en sentido positivo, con modificaciones a las iniciativas suscritas por las diputadas Xochitl Bravo Espinosa, María Gabriela Salido Magos y el diputado Carlos Cervantes Godoy. Se advierte que las iniciativas que resuelve este dictamen persiguen fundamentalmente reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad para establecer la facultad de las alcaldías para llevar a cabo acciones de mejoramiento dentro de unidades habitacionales en la circunscripción que les compete. En el dictamen que se analiza, el diagnóstico hecho por las autoridades de la ciudad sobre el deterioro que debido al paso del tiempo se presenta en las instalaciones e infraestructura de estos conjuntos habitacionales, lo cual afecta a la convivencia social, genera problemas de violencia, de inseguridad y agudiza la carencia de servicios urbanos. Se advierte que la Ley de Propiedad en Condominio en el Distrito Federal contempla la posibilidad de intervención de las alcaldías conforme a su artículo 27. Sin embargo, no se encuentra debidamente orientada, pues no es un esquema programático ni de coordinación que debe existir con el Ejecutivo local, quien implementa programas sociales en la materia a través de la Procuraduría Social, por lo que se aprecia que la medida legislativa impulsada a través de las legisladoras promoventes es adecuada y en beneficio del derecho fundamental de una vivienda digna y decorosa, previsto en los artículos 4 de la Constitución Federal y 9 de la Constitución de la Ciudad. Esto con el establecimiento de una regla competencial a favor de las alcaldías que sea ejercida armónicamente con el gobierno local, que implica un régimen concurrente para la planeación y ejecución coordinada para la atención de necesidades y optimización de recursos. Este es el sentido del dictamen pues propuesto a su amable consideración. Por lo tanto, solicito a la Secretaría proceda a consultar si existe alguna persona integrante de estas comisiones unidas que desea hacer alguna consideración adicional sobre este asunto. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si alguien desea hacer alguna consideración sobre el dictamen de referencia, por lo que quien así lo decida, sírvase manifestándolo de viva voz, diciendo su nombre completo.
Diputada Valentina Batres. Valentina. ¿Quién más? Diputada Leticia Estrada. ¿Quién más? Tiene la palabra diputada Valentina. Muchas gracias. He hecho llegar a la mesa una propuesta de modificación en la fracción novena, que actualmente en el dictamen dice lo siguiente: programar, organizar y ejecutar acciones para el mantenimiento, conservación o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las unidades habitacionales de interés social situadas en sus demarcaciones con la participación de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de los condóminos. La propuesta que yo pretendo someter a su consideración es la siguiente: que para la conservación o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las unidades habitacionales de interés social que lo soliciten, situadas en sus demarcaciones con la participación de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de los condóminos, atendiendo al principio de prelación para tales efectos. Explico las dos modificaciones. Es necesario que las unidades habitacionales soliciten la participación de la alcaldía y de la procuraduría para el mejoramiento de sus áreas comunes, para que la programación que está mandatando este artículo pueda tener sentido sobre la pertinencia de dónde se necesita actuar más urgentemente. Y atendiendo al principio de prelación para tales efectos, es para que se atiendan, sobre todo, se empiece por las solicitudes más viejas que se han hecho ante las instituciones que se nombran responsables de esta intervención. Es cuanto, diputado presidente y secretaria. Aquí podemos apreciar la propuesta que nos hizo llegar la diputada Batres para su mejor comprensión. Está hablando de que lo soliciten, es decir, que tiene que ser a solicitud expresa de los representantes de las unidades habitacionales, aunque no lo dice aquí a través de quién se solicita. Aquí, a mi punto de vista, debería decir quién lo debe solicitar, y atendiendo al principio de prelación para tales efectos, es decir, quien haga la solicitud primero será atendido primero, y así sucesivamente. Tiene la palabra la diputada Leticia Estrada. Gracias, diputado presidente. Pues las alcaldías son las autoridades más próximas a la población. Por ello es fundamental que cuenten con mecanismos y obligaciones claras que salvaguarden los derechos humanos de la ciudadanía dentro del marco de sus atribuciones. En este sentido, este dictamen resulta ser una herramienta valiosa para robustecer en la ley las obligaciones, la obligación constitucional que tiene dichas autoridades para garantizar el derecho de una vivienda digna de las y los capitalinos. Sin embargo, considero que se puede realizar ciertos ajustes al instrumento legislativo para enriquecerlo. Por consiguiente, me gustaría someter a consideración una propuesta de modificación en la redacción del cuerpo del dictamen, con la finalidad de brindar mayor claridad al respecto al contenido de los alcances de la norma. En primer término, se propone suprimir las palabras, incluidas las de desarrollo, ya que por la forma en la que está redactado el texto puede generar confusión. Comprendo que lo que se persigue es que las alcaldías lleven a cabo actividades de desarrollo social en las áreas de uso común dentro de los condominios. Sin embargo, esta precisión no se estima necesaria porque la ley ya vincula a las alcaldías a realizar estas actividades con toda la población de sus demarcaciones, con independencia de que si se realizan dentro o fuera de las unidades habitacionales. Se trata de enfocar esta propuesta en acciones que impacten directamente en las áreas comunes.
Por otro lado, se propone suprimir que la PROSOC, perdón, deba trabajar en conjunto con las alcaldías para el desarrollo de estas actividades, en razón de dos argumentos. Primero, la esencia de esta institución en el ámbito condominal es principalmente instrumentar mecanismos de participación ciudadana y sana convivencia entre las personas condóminas y habitantes. Las atribuciones de esta autoridad en el marco normativo de la materia van orientadas en este sentido y no en acciones de mejoramiento y conservación de las unidades habitacionales. Eso corresponde a sus propietarios, por lo que es más que suficiente el enunciado con el que concluye la fracción propuesta en el dictamen que mandata expresamente la participación de los condóminos. Segundo, involucrar a más autoridades en la observancia de determinadas obligaciones legales de forma coordinada en muchas ocasiones suele retrasar y dificultar el cumplimiento de las mismas. Por ende, con el ánimo de agilizar el acatamiento de la norma de manera más eficiente, tal y como lo señala la Constitución, se propone que las alcaldías trabajen solo en conjunto y coordinación con los condóminos, a efecto de apoyar sin trabas las actividades de mantenimiento, conservación y mejoramiento de las áreas de uso común en los condóminos y unidades habitacionales de interés social de sus respectivas demarcaciones. Adicionalmente, también se propone sustituir el término condóminos por las personas condóminas y habitantes, ya que no solo viven las condóminas ahí. En razón de lo anterior, propongo el siguiente texto. Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el gobierno de la ciudad u otras autoridades, son las siguientes. Fracción novena. Programar, organizar y ejecutar acciones para el mantenimiento, conservación o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común de los condominios y unidades habitacionales de interés social ubicados en sus demarcaciones, con la participación de las personas condóminas y habitantes. Artículo 43, fracción novena. Programar, organizar y ejecutar acciones. Esto. Gracias, presidente. Muy bien, a ver, vamos a presentar ahorita, estamos siguiendo aquí con la Secretaría Técnica las propuestas y vamos a poner en pantalla la propuesta que hace el dictamen, la propuesta que tiene de adición y modificación la diputada Batres y luego la modificación que nos propone la diputada Leticia Estrada y un esfuerzo para llegar a una síntesis de ambas propuestas, a ver si estamos de acuerdo. Por favor, las presentamos en pantalla. Un segundo, por favor. A ver, para mejor comprensión de las propuestas, está en la primera parte lo que dice el dictamen. La diputada Batres está básicamente señalando una adición que se basa en dos partes. Una que dice que lo soliciten, es decir, las unidades para que intervenga la Procuraduría, tiene que existir pues la solicitud de parte, es decir, que lo soliciten. Y también nos adiciona que deben ser atendidos de acuerdo al principio de prelación de las solicitudes correspondientes. Estas dos situaciones las estamos poniendo aquí en la segunda columna. La tercera, la diputada Estrada nos habla de que programar, organizar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación, básicamente está quitando la intervención de la Procuraduría Social de una manera directa y ella nos refiere que se entiende
porque en el encabezado del artículo habla de las acciones conjuntas, de tal manera que ya no sería necesario señalar a la Procuraduría Social. Sin embargo, también la propuesta de la diputada Batres es coincidente con esta, porque está señalando solamente aquellas que soliciten la intervención de la Procuraduría. De tal manera que estamos nosotros proponiendo este dictamen modificado, a ver si les parece bien a las diputadas proponentes, básicamente, y a los demás integrantes de ambas comisiones, programar, organizar y ejecutar acciones para el mantenimiento, conservación o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicadas en las unidades habitacionales de interés social que lo soliciten, situadas en sus demarcaciones con la participación de los condóminos y habitantes de los mismos, atendiendo al principio de prelación. No sé si queda cubierto las dos planteamientos a la diputada Batres y también la síntesis que nos hace la diputada Estrada. No sé si nos quieran comentar algo o quisieran adicionar la propuesta. Pues nada más la inclusión del lenguaje de género, que tendría que ser de las personas condóminas y habitantes de los de las mismas, porque se entiende que estamos hablando de unidades y entonces y habitantes de las mismas. Mismas. Pues yo creo que rescata la la propuesta, no sé, en el caso de la diputada Leti Estrada. Totalmente de acuerdo con esa redacción. Diputado presidente, sería tan amable de leernos la cabeza, el inicio del articulado. Con gusto. Vamos a ponerlo también aquí en la pantalla. Quedaría de la siguiente manera el dictamen modificado, artículo 43, las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de desarrollo económico y social coordinadas con el gobierno de la ciudad u otras autoridades son las siguientes. Y luego el noveno, programar, organizar y ejecutar acciones para el mantenimiento, conservación o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicadas en las unidades habitacionales de interés social que lo soliciten. No sé si queda correcto, diputadas, diputados. ¿Algún comentario? Sí, yo sí quisiera hacer uso de la voz, diputada. Diputada Magda. Bueno, ya leyendo el texto estoy de acuerdo con lo que menciona la diputada Valia y algunas modificaciones de la diputada Leticia Estrada.
Sin embargo, bueno, a pesar de que lo mencionan como que ya viene implícito el tema de coordinadas con el gobierno de la ciudad u otras autoridades, y de esta manera se pretende eliminar a la Procuraduría Social, considero que no debería ser así. En la práctica, actualmente, para realizar estas solicitudes a las diferentes instancias o autoridades para que entren al mejoramiento de unidades habitacionales, si nosotros acudimos a la alcaldía, si no existe un programa como tal, nos comentan que no está pues dentro de sus facultades. Si nosotros acudimos al gobierno central, y bueno, lo platico porque a mí me ha sucedido, si acudimos al gobierno central, nos dice que tenemos que verlo con las instancias correspondientes. Y como actualmente, bueno, como aquí aparece que está la Procuraduría Social, cuando tú acudes a Procuraduría Social y solicitas el mejoramiento de la unidad habitacional, lo realizan, salvo el impacto presupuestal. Lo que a mí me preocupa es que al momento de eliminarlo, que no quede lo suficientemente claro a razón de que si acudes a Procuraduría Social te puedan decir lo mismo que te dicen en las otras instancias. Al no venir implícito, tampoco es parte de mis facultades. Entonces, pues yo solamente solicitaría que se ponderara el tema de no eliminar a la Procuraduría Social. Sí, bueno, a ver, yo haría un comentario estando de acuerdo con la diputada Magda en el siguiente sentido. La ley orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México le da atribuciones expresas a la PROSOC. Tiene atribuciones que dentro de es para el desarrollo y organización de las unidades habitacionales. De tal manera que no hace ningún daño, al contrario, yo creo que sería prudente que esa misma atribución que ya se señala en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México se pudiera señalar aquí. No hace ninguna situación, ningún daño, reitero, pero además sí aclararía en este ordenamiento que es de alcaldías, para que quedara muy claro que es una facultad concurrente y una facultad de las ambas instancias. Entonces, pues si nos hacen llegar una redacción, aquí la ponemos para ver si estaríamos de acuerdo para que se pudiera poner a votación. Diputado Dorin está pidiendo la palabra con gusto. Adelante, diputado Dorin. Gracias, presidente. En ese tenor, solo preguntar, ¿quién sostuvo el criterio jurídico para modificar la redacción original de la promovente y eliminar la referencia expresa a la participación concurrente con la PROSOC? Yo quiero participar. Sí, nada más le contesto al diputado Dorin su interrogante. Si se ve en el dictamen, en el texto del dictamen, está señalado la Procuraduría. La diputada Batres hace un planteamiento que está en la segunda columna. La diputada Estrada hace otro señalamiento, y estamos tratando de armar un dictamen modificado con las ambas propuestas. En eso estamos, diputado Dorin. Si usted observa en la primera columna del dictamen, dice programar, organizar y ejecutar acciones para el mantenimiento, conservación o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las unidades habitacionales de interés social, incluidas las del desarrollo situadas en sus demarcaciones, con la participación de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de los condominios. Así estaba el dictamen, así está el dictamen, y estas son las propuestas que están haciendo en esta mesa. La diputada Leticia Estrada, ¿por la palabra? Adelante. Sí, son las operaciones de mantenimiento y conservación de áreas, no de programa. A ver, mi propuesta de que no esté necesariamente la PROSOC es porque la PROSOC ya ejecuta programas específicos. Y esta reforma es para que las alcaldías actúen en las áreas comunes de los condominios de interés social, hagan
acciones de mantenimiento y conservación. Sí, de forma específica. O sea, es para las alcaldías. Entonces, como la PROSOC ya tiene sus propias tareas, no necesariamente tenemos que esperar a que esté o no la PROSOC. Ese es el motivo por lo que yo digo que tenemos que quitar el nombre de PROSOC. Sí, pero además, a ver, en obsequio de esto, les comento, el artículo 43 señala las atribuciones de las personas titulares de las alcaldías en materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el gobierno de la ciudad u otras autoridades son las siguientes. ¿Cuáles son las otras autoridades? Pues las que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito de la Ciudad de México. En este sentido, esta ley señala expresamente cuáles son las facultades de la PROSOC y son facultades concurrentes, entre otras, las que señaló la diputada Estrada. Entonces, cada quien tiene su ley orgánica y lo estamos señalando ahí. Por eso, yo lo que digo es no pasa nada. Esto significa que no, desde el punto de vista legal, está cubierta las dos partes de las autoridades. Podríamos ponerlo o no en el artículo 43, en la propuesta del dictamen modificado. Entonces, pues escuchan opiniones ya para tratar de cerrar las intervenciones y poder pasar a votación. Diputado presidente, Valentina Batres. Diputada Valentina Batres. Yo creo que coincido con la propuesta o claridad que le da la diputada Leticia Estrada, y de alguna manera usted la redondea rescatando el principio del artículo. Al no poner en la última fracción, es decir, en la fracción 9, a la Procuraduría, se puede entender un abanico mucho más amplio de posibilidades de concurrencia entre las instituciones del gobierno de la ciudad, y el ponerlo puede estar restringiendo o dando paso a equivocar el sentido de esta iniciativa. Lo comenta bien la diputada Leticia Estrada cuando, y usted también, cuando se hablan de que se tienen facultades concurrentes en materia de ayudar al mantenimiento de unidades habitacionales de interés social. Sin embargo, la PROSOC, como es su materia, tiene muy claro la construcción de un programa de actividades, pero no así la alcaldía, que tiene una diversidad mucho más amplia de acciones. Ambas tienen como unidades responsables de gasto presupuesto. Y sí es necesario que se aterrice el programa que la alcaldía tendrá como responsabilidad propia en coordinación con PROSOC, si es el caso de mantenimiento. Porque además, pues hay otro listado más amplio de acciones de concurrencia entre las actividades de las diversas secretarías de gobierno que pueden aterrizar para robustecer las actividades dentro de las unidades habitacionales. Entonces, me parece oportuno que no se le ponga la PROSOC al final de esa fracción para darle paso formalmente, fortalecer la responsabilidad de la alcaldía, que estas pueden derivar en acciones concurrentes, incluso presupuestales, entre el gobierno y la propia alcaldía, pero no se puede, pero hacerlo así además ayuda a que el presupuesto no lo pone PROSOC nada más, sino el presupuesto de las actividades concurrentes coordinadas puede encontrar a ambas haciendo la misma actividad, fortaleciendo presupuestalmente lo que se le va a proporcionar para mejorar las áreas comunes a una unidad habitacional, o puede hacerse de manera separada, pero no en el mismo momento, y de hacerlo de manera coordinada, incluso puede ser que PROSOC atienda unas unidades habitacionales y la alcaldía atienda otras, y eso también es coordinado y también se ve en aras de mejorar la atención que demanda una
unidad o las unidades habitacionales una alcaldía. Por eso para mí era importante que la prelación y la solicitud ocurran en esta programación para que no sea un asunto de ocurrencia, sino sea un asunto versado en la necesidad que se tiene por parte de la población que vive en las unidades habitacionales. Es cuanto. Sí, muchas gracias. La diputada Magda. Sí, así es. Mire, siguiendo lo que comenta la diputada Valentina, que tiene toda la razón, me sigue preocupando el cómo lo vamos a llevar al territorio, porque, bueno, yo quiero hablarlo desde lo que se vive día a día al gestionar estas solicitudes. ¿Qué es lo que sucede? En el tema del drenaje, por ejemplo, no le compete ni a la alcaldía y PROSOC tampoco entra, pero es una necesidad fundamental dentro de las unidades habitacionales. Eso es un ejemplo, por poner muchos. En este sentido, me parece adecuado que entonces no lo dejemos a la ambigüedad y lo pongamos en coordinación con la Procuraduría Social, porque lo que a mí me preocupa, digo, ahorita en este momento todos podemos decir, se entiende, pero así como se entiende, para todos tienen que meterle mano y apoyar a las unidades habitacionales, también se entiende en un tema de nadie asume la responsabilidad inherente porque no viene explícito en la ley. Entonces, entiendo perfectamente que la PROSOC tiene sus mismos funcionamientos, sus mismos lineamientos, pero ¿qué pasa con las problemáticas que a lo mejor tienen un mayor impacto presupuestal que no vienen gestionadas ni dentro de la alcaldía ni dentro de la Procuraduría Social? Entonces, ahí sí lo metemos como una acción conjunta y coordinada en el territorio o en la práctica, se podría llegar a un acuerdo común. Considero que es mejor dejarlo explícito que hacerlo implícito para que después cada quien lo pueda argumentar a su favor. Y la realidad es que yo solicito que se tome en cuenta que sí continúe en coordinación con la Procuraduría Social, porque lo he venido viviendo a lo largo de este año en todas las gestiones que hemos solicitado en las unidades habitacionales. Entonces, probablemente sí que quede interés social que lo soliciten coordinadas con la Procuraduría Social, y ahí perfectamente engloba lo que dice la diputada Valentina Batres, que podrá venir un presupuesto de la alcaldía, algún presupuesto de la Procuraduría Social y algún otro presupuesto del gobierno de la ciudad, si es que se requiere. En la Cuauhtémoc hay muchísimas necesidades en el tema de unidades habitacionales y me imagino que en Iztapalapa son aún más. Por favor, yo sí abonaría o solicitaría que se pudiera tomar en cuenta. Diputado Dorin. Sí, muy breve, presidente. Es que si ni siquiera entre legisladores se genera un consenso sobre la supuesta claridad de interpretación que tiene la redacción que se pretende modificar, solo imaginen cómo podría ser la diversidad de interpretaciones entre las 16 alcaldías, la PROSOC, y las centenas o millares de vecinos. Me parece que esta discusión es ilustrativa de que esa interpretación no es única y que la redacción que están planteando, con todo respeto, no abona a la aplicación del bien que se persigue con este decreto. Bien, bueno, entonces tenemos dos propuestas. Hemos tratado de uniformar una sola, no ha sido posible. Tenemos la propuesta del dictamen que está en la primera columna y tenemos la propuesta del dictamen modificado que está en la última columna. De tal manera, si les parece, someteremos a votación la nominal, si se incluye, cuál de las dos se incluyen ya en el dictamen para ponerlo a votación. Secretaria, por favor, ponga a votación las propuestas de cómo quedaría la redacción. El dictamen original que está en la primera columna o bien la propuesta para el dictamen modificado que está en la última columna, por favor. Sí. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si se aceptan las modificaciones planteadas
por lo que quien esté por la negativa sírvase manifestando de viva voz diciendo su nombre. No, es la modificación, diputada. Perdón, sí, la modificación. Y vamos a ver cuál de las dos redacciones se incorpora al dictamen. Si la redacción que está en la primera columna, que está a vista, o la redacción que está en la última columna, que dice propuesta para dictamen modificado. Entonces, la votación sería por la primera columna o por la... la segunda columna. Sí, exactamente. Por la última columna, más bien. En la última. La primera y la última, que es la cuarta, ¿no? Bueno, entonces, sírvanse manifestarlo de viva voz, diciendo su nombre y por cuál columna es la que se va a votar. Pues, pasaríamos, para hacerlo más sencillo, ¿les parece? La modificación, el dictamen está con la primera columna. Entonces, los que estén por la modificación del dictamen, que digan, vamos a votar a favor de la modificación o en contra de la modificación. Diputado, a favor de la modificación o en contra de la modificación. Sí, diputada Batres. Yo retiraría mi propuesta, es que se me hace que nos vamos a confundir todos. Retiraría mi propuesta y me reservaría para el pleno presentar una propuesta. Me parece que es importante que quede muy claro que se atienda la preocupación de la diputada promovente o de los diputados y diputada promovente de la iniciativa y que no dé paso a una confusión y este esfuerzo que está haciendo, pues no quede inútil, pues. Entonces yo retiraría mi propuesta en aras de irnos a un mayor consenso y que dejemos pendiente la mejor elaboración de la modificación del dictamen que aprecie la preocupación original o las que van presentándose con respecto a este dictamen. Bueno, gracias. Gracias, diputada Batres, esto nos facilita el tema. Si la diputada Leticia estaría también de acuerdo en ese sentido, votaríamos ya el dictamen en sus términos y nos reservamos para el pleno alguna modificación que se pudiera dar con una reserva. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bueno, creo que hay consenso. ¿Sí, diputada Leticia? Sí, está bien. De acuerdo. Entonces, eso nos facilita el tema. La diputada secretaria, por favor, pase a la votación del dictamen en los términos, en sus términos. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración, por lo que haré mención de los nombres de cada uno de los integrantes de las comisiones unidas, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Mónica Fernández César. A favor del dictamen en sus términos. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. En abstención. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Diputado Federico Dorín Cázar. Ponen en contra. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, en contra.
Diputada Magda Iraíz González Carrillo. González Carrillo, a favor. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la voz María de Lourdes González Hernández, a favor. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Ana Francis López Baiguén Patiño. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Jesús Martín del Campo, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Polimia Romana, a favor. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hay 9 votos a favor, hay 2 en contra y una abstención. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, ambas comisiones, existe mayoría, se aprueba el dictamen. Muchas gracias. Comuníquese la aprobación de este dictamen a la presidencia de la mesa directiva y a servicios parlamentarios para los fines a que haya lugar. Continuando con el siguiente punto del orden del día, ruego a la Secretaría someta a consideración de las personas integrantes de las Comisiones Unidas si es de dispensarse la lectura del dictamen en sentido negativo del siguiente punto del orden del día, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia, por lo que quien esté por la negativa así va se manifestando de viva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. Por lo tanto, somete a la consideración de las personas integrantes de estas comisiones la iniciativa en sentido negativo suscrita por el diputado Jonathan Colmenares Rentería. Esta iniciativa propone establecer en la Ley Orgánica de la Alcaldía la obligación de limpieza a las personas propietarias de predios privados baldíos y en caso de que incumplan con ello, que sea atribución de las alcaldías realizar la intervención. Diputada María de Lourdes, está su micrófono, estamos escuchando una venta de refrigeradores. Y en el dictamen no se considera viable esta propuesta, considerando que nuestro orden en vigor jurídico no existe norma alguna que permita que las autoridades realicen mutuo propio intervenciones en predios particulares, pues esto trastocaría el derecho fundamental de propiedad protegido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Adicionalmente, se advierte que el Reglamento de Construcción del Distrito Federal establece la obligación de propietarios de predios para que los mantengan en buen estado y se eviten molestias a terceros, lo cual guarda relación con la responsabilidad civil objetiva que se encuentra regulada en nuestra legislación civil. Sin dejar de considerar que la propuesta resultaría en una carga presupuestal excesiva que no tendría un beneficio colectivo claro y dada ante una omisión de la propiedad particular. En ese sentido, el dictamen puesto a su consideración viene en sentido negativo, por lo que solicito a la Secretaría consulte si existe alguna persona integrante de esta comisión que desea hacer alguna consideración adicional sobre este asunto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si alguien desea hacer alguna consideración sobre el dictamen en referencia, por lo que quien así lo decida, sírvase manifestando de viva voz, diciendo su nombre completo. No existen consideraciones, cumplida su instrucción, diputado presidente. Por lo tanto, proceda la Secretaría a someter en votación nominal la aprobación del dictamen en comento. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración, por lo que haré mención de los nombres de cada uno de los integrantes de las Comisiones Unidas, quienes deben de expresar en sentido su voto a favor, en contra o una abstención.
por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. A favor. Diputada Mónica Fernández César. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Diputada Leticia Estrada Hernández. Estrada, a favor. Diputado Marco Antonio. Alicia Medina, a favor. Gracias. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. En pro. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Diputado Federico Doren Casa. Doren, en pro. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Cáñez Morales, a favor. Diputada Magda Iraíz González Carrillo. González Carrillo, en contra. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la Voz, María de Lourdes González Hernández, a favor. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Ana Francis López Baiguén Patiño. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Jesús Martín del Campo, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polinia Romana Sierra Bárcena. Polinia Romana, a favor. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la Comisión de Normatividad. Diputada secretaria. Sí, perdón. Mónica Fernández, a favor. Sí. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hay 11 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, tenemos 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por tanto, ambas comisiones, si existe mayoría, se aprueba el dictamen. Hágase del conocimiento de la mesa directiva como asunto total y definitivamente concluido. En desahogo al décimo punto del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de desechos de animales de compañía, solicito a la Secretaría consulte a los integrantes en votación económica si es de dispensarse su lectura toda vez que el proyecto fue distribuido con antelación. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia, por lo que quien esté en la negativa sirva a manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. No existen votos en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Por lo tanto, se somete a la consideración de las personas integrantes de estas comisiones unidas el dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa suscrita por el diputado Ernesto Larcón Jiménez. Cabe referir que esta iniciativa plantea reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, para contemplar la facultad de las alcaldías en coordinación con el gobierno de la ciudad para que se puedan colocar contenedores diferenciados para las heces de los animales de compañía. El dictamen sustenta como esta propuesta legislativa promueve una acción adicional para la prevención del derecho a un medio ambiente sano,
a favor de las personas que transiten en las calles de la ciudad, ya que el abandono de los residuos de los animales de compañía en vía pública puede generar afectaciones a personas sensibles cuando se desintegran y sus partículas flotantes en el aire junto con otros contaminantes, además de afectar el entorno urbano. Su micrófono, diputada secretaria, por favor. A las alcaldías, conforme a la Ley de Residuos Sólidos, Distrito Federal, les corresponde prestar el servicio público de limpieza en áreas comunes, la recolección de residuos sólidos, su transporte y selección a sitios de disposición final, así como instalar el equipamiento para el depósito separado de los residuos sólidos en áreas públicas y comunes, por lo que la propuesta es congruente con las atribuciones, por lo que la propuesta abona al mejoramiento del espacio de los servicios públicos, de la calidad del aire y del entorno. Es importante hacer notar que esta reforma se plantea de un modo facultativo, donde las autoridades estarán en aptitud de ejercer esta atribución conforme a sus necesidades y que, de hecho, en muchas alcaldías es algo que ya se está realizando. Asimismo, es importante señalar que a este dictamen le precede la opinión en sentido positivo de la Comisión de Prevención al Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Es el sentido del dictamen. Por lo tanto, solicito a la Secretaría proceda a consultar si existe alguna persona integrante de esta comisión que desea hacer alguna consideración adicional sobre este asunto. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los integrantes de las comisiones actuantes si alguien desea hacer alguna consideración sobre el dictamen en referencia, por lo que quien así lo decida, sí lo hace manifestándolo de viva voz, diciendo su nombre completo. No existen consideraciones, cumplida su instrucción, diputado presidente. Por lo tanto, le suplico proceder a someter en votación nominal la aprobación del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recabar la votación nominal del dictamen sometido a consideración, por lo que haré mención de los nombres de cada uno de los integrantes de las comisiones unidas, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Alicia Medina Hernández. Alicia Medina, a favor. Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia Estrada, a favor. Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles Villanueva, en pro. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales. Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. Valentina Batres, a favor. Diputado Federico Dorín Cázar. Por las abstención derivado de varias anomalías en el dictamen. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Favor. Diputada Magda Iraíz González Carrillo. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la de la voz María de Lourdes González Hernández, a favor. Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Ana Francis López Baiguén Patiño. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Jesús Martín del Campo, a favor. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Polimia Romana Sierra Bárcena. Con el dictamen. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, tenemos 10 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Por la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales,
tenemos 5 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, ambas comisiones, si existe mayoría, se aprueba el dictamen. Diputada secretaria, por favor rectifique el voto, porque parece que el diputado Dorin señaló su voto en contra por algunas anomalías que... No, yo dije que no, dadas las inconsistencias, me abstenía. Ah, perdón. Entonces está bien cantado la votación. Disculpen ustedes. Sí. Está bien. De acuerdo. Por lo tanto... De otra forma, los perritos no tienen la culpa de un dictamen que no está pulcramente elaborado. Bueno, por lo tanto, ambas comisiones, si existe mayoría, se aprueba el dictamen. Hay que proceder a mandarlo a mesa directiva para los efectos jurídicos a que haya lugar. En desahogo al punto 11 del orden del día, solicito a la Secretaría preguntar a las legisladoras y legisladores si alguien tiene algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados presentes si alguien tiene algún asunto general que tratar. No existen asuntos generales, diputado presidente. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, siendo la 1:14 del día de su inicio, se levanta la segunda sesión ordinaria de las Comisiones Unidas Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales. Que tengan todas y todos ustedes muy buena tarde. Muchas gracias por su atención y compañía. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.